Amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, el que aún no tiene nombre, pero llamémoslo Palteados. ¿Por qué? Porque me paltea no saber el nombre. Hoy vamos a desentrañar algo que ha estado dando controversia en estas últimas semanas en el mundo tecnológico. Y me refiero al nuevo spot publicitario que sacó Apple para su nuevo iPad Pro, llamado Crush. Y pues la fregó totalmente, ya que el público no lo ha recibido bastante bien. Y también sobre la rápida respuesta que tuvo Samsung con su mensaje: la creatividad no puede ser aplastada. Analicemos en primer lugar el spot que lanzó Apple. En un plano general podemos observar una prensadora que está a punto de destruir varios objetos relacionados con el arte, para luego compactarlos, aplastarlos y convertirlos en su producto estrella. Sin embargo, esta metáfora de que toda la creatividad podría ser encapsulada en un dispositivo, pues, ha sido mal interpretada, o bueno, quizás no da un mensaje totalmente efectivo, fue mal interpretada por la mayoría de su audiencia, generando obviamente una oleada de crítica hacia la marca. Desglosemos todo esto y reflexionemos sobre lo que realmente está en juego aquí. ¿Realmente fue que todos percibieron la arrogancia de Apple? ¿Realmente es necesario aplastar para ser creativo? Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre el poder y la creatividad. Albert Einstein dijo una vez: la creatividad no es más que la inteligencia divirtiéndose. ¿Está Apple confundiendo poder con creatividad? ¿Y cuál fue la respuesta de Samsung? Pues Samsung aprovechó esta controversia para lanzar su propio spot publicitario llamado Uncrush, presentando su producto como una continuación del spot de Apple. En este anuncio, una chica recoge una guitarra entre los escombros creados por la prensadora y luego usa una tablet de Samsung para leer las partituras y comenzar a tocar, sugiriendo que Samsung no reemplaza la creatividad, sino que la complementa. Samsung subraya que la creatividad es algo libre, fluido, no debe ser controlado ni mucho menos dominado. Este mensaje obviamente ha sido recibido de manera mucho más positiva, resonando con aquellos que ven que la creatividad es una expresión innata de la humanidad. Esto nos lleva a una pregunta ética y filosófica importante: ¿debería la tecnología empoderar a las personas o dominarlas? Martin Heidegger, un filósofo alemán, decía que la esencia de la tecnología no es algo tecnológico. La tecnología debería ser una expresión de nuestra creatividad, no un medio para ejercer poder sobre los demás. Además, pensemos en la famosa frase de Steve Jobs, cofundador de Apple: la creatividad consiste simplemente en conectar cosas. La creatividad no debería aplastar, sino conectar, inspirar y liberar. Y finalmente, las reacciones fueron tan intensas que Apple tuvo que obviamente pedir disculpas, reconociendo que la creatividad es fundamental para ellos y que el objetivo de sus productos es empoderar a los creativos de todo el mundo. Y bueno, es aquí donde quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el nuevo spot de Apple Crush? ¿Creen que la creatividad debe ser una fuerza dominante o una fuente de libertad? ¿Qué les pareció la rápida respuesta de Samsung? Dejen sus comentarios ahí abajo y únanse a la conversación para que esto vaya de largo. No olviden suscribirse para muchos más análisis y reflexiones sobre temas importantes, tecnológicos y también actuales en este mundo moderno. Amigos, recuerden que la tecnología es solo una herramienta. Lo que importa es cómo lo usamos para enriquecer nuestras vidas y liberar toda nuestra creatividad. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en un próximo podcast. Chau, chau.